Nos acompaña Clara Valdovino, de una marca que conecta con muchísimas sensaciones con nosotros, y es la marca Taller de Vestuario. Clara, bienvenida a Vitrina Trendy. Muchas gracias, Beatriz. Muy contenta de estar aquí con ustedes, acompañándolas esta noche y hablando un poquito de todo lo que nos gusta, temas como el vestuario. A mi cargo, soy diseñadora y directora creativa de la marca Taller de Vestuario. Y hoy estoy aquí para contarles un poquito acerca de nuestro trabajo. Clara, yo quiero que empecemos hablando de tu look. Eso habla mucho de lo que es Taller de Vestuario, o ahí vemos mucho más tu personalidad. A ver, yo siempre soy muy Taller de Vestuario, realmente, pero también como que me gusta impregnarle un poquito más de lo que soy yo ya a mis looks como tal. En este caso voy con una sudadera de Taller de Vestuario y otra blusa que diseñé por aparte ya para mí. Entonces me gusta mucho hacer pues como muchas mezclitas poniéndole mi estilo, porque en taller hay un montón de mujeres muy distintas, sí. Que también, mejor dicho, la idea de Taller de Vestuario es hacer prendas muy neutras que se puedan poner de muchas maneras para que cada persona le dé su toque. En este caso, yo estoy haciendo eso. Y resulta absolutamente cautivador, Clara, porque cuando uno luce tus prendas, como es mi caso, cuando uno las conoce a través de redes sociales y uno siente algo, uno siente una conexión y dice, yo me quiero ver así de atractiva y de fluida, porque a veces pensamos que la fluidez, que la amplitud en las siluetas tiene que ver de pronto con lo informal, con lo que te va a hacer ver demasiado confortable, pero cuando uno ve las prendas de Taller de Vestuario descubre además una especie de sensualidad, como una exquisitez que uno dice, yo me quiero probar ese vestido o ese enterizo, Clara. Me encanta eso que dices de Taller de Vestuario, porque sí, la idea es poder darle a las personas una opción diferente, una opción que logre ser muy cómoda, muy confortable, básica, pero que al mismo tiempo te permita exponer ciertos rasgos y partes de tu cuerpo que, como tú lo dices, pueden generar ciertas sensaciones sensuales, muy femeninas, de mucho carácter, pero que a la vez te vas a sentir muy, muy cómoda, casi que como con ropa deportiva, pero muy bien vestida. Digamos que las caídas de las prendas, sentirse o tener esa sensación de estar liviano, que podría ser todo lo contrario a lo que uno puede ver en una prenda con mucha tela o bastante pesada. Ese secreto de Taller de Vestuario, de encontrar esa versatilidad y hacerse sentir liviana, fresca, ¿en qué radica básicamente? A ver, ese secreto de Taller de Vestuario radica en las siluetas. ¿Qué queremos nosotros? Poder realizar diseños que desdibujen un poco la silueta tradicional en la que visten las mujeres, que es entallar cintura, ampliar caderas y ampliar busto también. ¿Nosotros qué buscamos? Trabajar sobre esa misma fórmula, pero dar mucho volumen en las partes que nos quedan libres, es decir, mucho volumen en rodillas, piernas, mangas, para seguir conservando una silueta como entallada y femenina, pero que a la vez podamos tener mucha tela, mucho movimiento. Realmente uno de esos secretos importantes es mucha tela. Amplitud o maxi vestidos. Beatriz es una experta en esa prenda. Y me fascina porque es también romper ese mito de que a veces lo sensual o ciertas expresiones de nuestra figura tienen que estar inscritas en lo ceñido o en lo que muestra y revela. Y yo creo que yo soy de la línea contraria, y es que necesariamente no tiene que estar limitado a esos dos elementos, y con las prendas de Taller de Vestuario lo descubrí perfectamente. La silueta se ve bonita, se ve inclusive de alguna manera sinuosa, sugestiva, con mucha tela y muy buena caída y amplitud. Así es, Beatriz. Realmente llevamos ya más o menos 7 años trabajando en conseguir eso, un producto que se diferencie por tener una silueta que logre cautivar a la mujer de una manera distinta a la que normalmente, digamos, como que la mujer se atreve. ¿Esto qué causa? Digamos que mucha curiosidad por parte de todas nuestras clientas.
al sentirse, digamos, envueltas en toda esa cantidad de tela, pero al final cuando portan el vestido se dan cuenta que lo que los vestidos hacen es de alguna manera delinear el cuerpo de modo tal que nos permita esconder esas partecitas con las que nos sentimos incómodas y potenciar esas otras que son las que de alguna manera nos hacen sentir seguras. Además, yo creo que donde vimos, estamos viendo un reel de imágenes de la marca, vemos pantalones anchísimos, de botas muy anchas, que hoy yo creo que pueden ser una prenda además muy categórica y que mira que la podemos usar también de diferente manera y ya tenemos otro estilo en una misma prenda. Totalmente. Como les dije al inicio, la idea es poder crear unas piezas que cada persona les pueda dar su estilo propio. Entonces, fusionamos varias técnicas de la ropa deportiva con la ropa casual para poder entregar estos looks y permitirle a las personas jugar con piezas más elegantes y pantalones de ese tipo, aladinos, harems. Y este, por ejemplo, que vemos ahí es absolutamente precioso, como entre lo deportivo y algo de romanticismo también se puede advertir ahí, Clara. Sí, claro que sí. Me gusta mucho que a pesar de que las prendas muchas veces se vean con mucho peso, con mucha tela, la feminidad siempre esté ahí a flote, mostrando como esa sensibilidad que tenemos también dentro de la marca por el cuerpo, por la mujer, por la naturaleza también. El proceso de crecimiento de la marca con Taller de Vestuario inició siendo así, maxi, ¿se lo visualizaron desde el principio o empezó en otra técnica y terminó siendo tendencia en este tipo de prendas? Te voy a contar, Taller de Vestuario es una empresa familiar, trabajamos mi hermana, mi mamá y yo a la cabeza, y el proyecto se funda, de hecho por eso se llama Taller de Vestuario, con el objetivo de prestar servicio de confección a diferentes diseñadores y personas que necesitaban vestuario personalizado. Empezamos con esa idea, recibir muchos clientes al azar, y en el transcurso de estos 7 años lo que descubrimos es que encontramos una manera propia de hacer los vestidos, los diseños y la ropa. Inmediatamente nos percatamos de que eso estaba pasando, empezamos a, digamos, a recopilar toda la información que hoy nos permitía vernos así. Y en ese momento empezamos a darle la fuerza, el color y la forma que tiene en este momento. Pero sí fue un camino al que nos llevó el diseño de vestuario. Pasa algo muy atractivo en esos caminos, Clara, y es las reacciones que van encontrando ustedes en las mujeres o lo que se va suscitando cuando una mujer descubre Taller de Vestuario, lo usa y vuelve y dice, lo tengo negro pero lo quiero azul rey, o lo vi en rojo, y encuentran una relación, una conexión con las marcas, que yo creo que es lo que hace más especial esa construcción del taller. Totalmente. A nuestro taller iban muchas mujeres con muchas necesidades sobre qué mostrar y qué no, qué ponerse y qué no para sus diferentes ocasiones, laborales, fiestas, de todo tipo. Y en toda esa lista de requerimientos que nos dieron todas estas mujeres, encontramos estos vestidos que hoy estamos ofreciendo. Empezamos a recopilar toda la información de todos los clientes que llegaban y nos empezamos a dar cuenta que teníamos unas soluciones acertadas para esa necesidad, para esa mujer que llegaba y decía, es que yo me quiero ver sexy, me quiero ver bonita, pero no quiero mostrar aquí o no quiero aquí porque me siento un poco insegura. Entonces todo eso lo empezamos a transformar en líneas, en formas, en patrones. Y bueno, eso es lo que soy, Taller de Vestuario. Exacto, o sea que podríamos hablar de una mujer, la que se identifica con Taller de Vestuario, no ligada muchas veces al estilo que llevamos por nuestra profesión o por el quehacer diario, sino una mujer que encuentra versatilidad, en, por decirlo así, en la simpleza de las prendas que nos muestran. Sí, tanto totalmente. Tendencia. Son prendas muy prácticas que se pueden combinar de muchas maneras, con muchas piezas, mejor dicho, que quisiera que se volvieran básicos, infaltables para todas ustedes. Voy a preguntarte algo, y si de pronto podemos volver a ver las imágenes que compartimos hace unos instantes, sería fabuloso.
porque en esas imágenes se aprecia la nueva campaña, y creo que es una campaña que tiene unos ingredientes muy especiales. Ahí las estamos apreciando, diferentes mujeres. Ayer hablábamos de los rizos, de las mujeres que aceptan ese pelo rizado y expresivo, y aquí vemos mujeres además con siluetas muy expresivas. ¿Cómo construiste esta última campaña que podemos apreciar en algunas imágenes? Bueno, esta última campaña, digamos que me dio la oportunidad de aplicar un poquito como el contexto actual. He visto que debido a todo lo que ha pasado con el tema del COVID, digamos, regresar a lo natural, regresar al campo, regresar a la vida, a la vida de lo natural, es lo que hoy en día nos está enseñando todo este proceso que hemos tenido. Entonces, parte de esta campaña es eso, es poder plasmar ahí la naturaleza, la vida, la belleza en todo su esplendor, como que nos volvamos a enamorar de todo eso que tenemos al lado, la manguita de al lado, el arbolito, la plantica, y que lo potenciemos con cómo nos vemos también. Eso, yo creo que importante. Ahí hay algo muy lindo de empoderamiento femenino, y es que veo en las imágenes de la colección unas prendas que lo que la potencializa, ella llega a potencializar, digamos, los rizos, el peinado, las piernas largas, o sea, viene a ser la protagonista el cuerpo de la mujer frente a las prendas que le permiten eso. Y que son diferentes, y que si ves en la campaña hay diferentes recorridos por diferentes cuerpos, ¿sí? La idea es esa, como poder no encasillar a las personas en una única manera de verse. Estos vestidos en muchos de los casos sirven a todo tipo de cuerpos, es decir, la misma talla le sirve a personas desde la XS hasta la XXL, y lo que buscamos es eso, poder vestir a muchas mujeres distintas con diferentes tipos de cuerpos. Y es fascinante cuando eso se descubre en la marca Clara, cuando uno puede encontrar a las mujeres que tienen ahí la respuesta. Y es una respuesta hermosa que se conecta muchísimo con tu marca. Esas conexiones, ¿tú qué les vas proponiendo o las vas escuchando? ¿Cómo es la retroalimentación de la consumidora de taller de vestuario y lo que la marca propone después? Pues escuchar mucho, como tú dices, escuchar mucho a todas las clientas y todas esas necesidades que tienen frente a ellas mismas y al vestuario. Para mí lo más importante es que una mujer vista una prenda de taller de vestuario y sienta que puede volar, que puede bailar, que puede correr, que puede sentirse segura de ella misma y salir a darlo todo de alguna manera con lo que lleva puesto. Eso es como lo más importante, brindar comodidad. Sí, y me gusta eso que dices, que sienta que con ese vestido puede bailar, puede volar, puede sentirse libre, porque son las sensaciones que nos conectan tanto a las mujeres y a las personas que usamos un tipo de vestuario con las marcas. Y es absolutamente fundamental encontrar estas conexiones, y eso quiere decir que una marca tiene una muy buena identidad. Clara, ¿qué representa para ustedes, por ejemplo, cuando yo les digo hecho en Medellín? Nosotros hemos hablado muchísimo del tema hecho en Medellín, y especialmente en esta temporada y en este año, nos gusta muchísimo promover ese trabajo que se hace aquí en la casa, porque yo digo, tú te compras una prenda hecha en Medellín, pero estás mostrando el trabajo de una cantidad de personas que está atrás. ¿Quién cortó la prenda? ¿Quién vendió la tela? ¿Quién la llevó? ¿Quién entregó la pieza cuando yo la compré? ¿Quién la cosió? ¿Quién le puso la etiqueta? Son una cantidad de procesos y de pasos que hablan muchísimo de un conjunto que nos une a muchos. Bueno, para mí es como todo un orgullo poder hablar de que una marca como Taller de Vestuario es hecha 100% en la ciudad de Medellín. Es muy bonito poder ver que las personas realmente forman un vínculo con el producto hecho en Medellín, por su calidad, como por la nobleza misma de uno saber de que la prenda que se pone tiene un buen proceder, de que se está apoyando a la persona que está al lado tuyo y que a muchas más que están detrás de cada vestido. Yo creo que apoyar el mercado local es una de las mejores inversiones que pueden hacer hoy en día las personas, no solo porque están apoyando a muchos de sus seres más cercanos, sino también porque la naturaleza tiene un gran impacto cuando nosotros hacemos compras de productos hechos en otros países especialmente. Entonces finalmente nos terminamos ayudando todos, ayudamos el planeta,
ayudamos a nuestros colegas, nuestros amigos, nuestras personas cercanas y al mismo tiempo nos estamos vistiendo de muchísimo talento y de prendas únicas, porque si son hechas aquí muy seguramente van a ser prendas muy especiales. Yo escuchaba en estos días acerca de eso que mencionas, de que son prendas muy especiales, y escuchaba también lo importante que es cuando tú te vistes, tener una historia que contar, compartir una historia, y eso se siente cuando tú recibes una pieza de tu marca y de tantas marcas que nos acompañan, y esa prenda viene empacada de cierta manera, viene con un mensaje especial, como que es todo un componente, una historia, y qué maravilla cuando a uno le dicen, ese vestido tan lindo que tienes, ¿de dónde es?, ¿dónde lo compraste?, o me encanta cómo te ves, o la foto que publicaste, y uno empezar a contar esa narrativa de hecho en Medellín. Es muy bonito poder hablar de que hay tanto talento en esta ciudad y sobre todo en estos ámbitos, todo lo que rodea el tema del vestuario, la moda, la belleza. Medellín es una ciudad rica, tiene personas muy talentosas ofreciendo productos increíbles, servicios también muy chéveres, y la satisfacción que da ayudar a esas personas y vestir o estar con todo eso que tú dices, o sea, como con toda esa carga amorosa, uh-huh. Todos esos mensajes, toda la cercanía y la empatía que puedes tener con alguien a quien le estás comprando y estás viendo a los ojos, que son cosas muy distintas a como cuando uno hace una compra por internet a otro país o a lugares muy lejanos, que no está teniendo como esa relación o entablando esa relación con la marca. Clara, yo le he hecho la pregunta a diferentes personas de diferentes mercados, ya sea pues marcas masivas o marcas como la tuya, y siempre les pregunto cómo les ha ido este año, qué significó este año para ustedes, y me ha sorprendido de manera muy grata que muchas marcas y muchas personas me comentan de sus emprendimientos en términos muy positivos. Algo que nos asustaba muchísimo en marzo, esa incertidumbre, y decíamos, ¿qué va a pasar? La economía, y tú ves hoy en las tiendas, hay filas, las marcas dicen ya hasta hoy podemos recibir pedidos de mis postres porque ya tengo completa la línea de producción. Aquí de primera mano, ¿cómo ha sido este año para ti? Porque es importante también que el televidente reciba esta información de primera mano. Claro. Bueno, te cuento que para nosotros este año ha sido un año bien especial. Uh-huh. En un principio nos asustamos mucho y creímos que las cosas podían salir mal, pero afortunadamente este momento nos dio la oportunidad de concentrarnos un poco más, porque tuvimos que hacer un pare en el tiempo de la cuarentena. Durante ese tiempo decidimos concentrarnos un poco más y pensar un poco más en qué estaban necesitando las usuarias. Sacamos una colección que se llamó Unconfined, dedicada un poquito pues como a lo que estaba pasando con la pandemia, y la colección fue todo un éxito porque nos dio la oportunidad de darles a las clientas prendas un poco más confortables que las que ya estábamos vendiendo anteriormente, porque empezamos a pensar en qué prendas necesitaban para estar en casa todas las personas. Y en revisar el contexto, la situación, a los clientes y a lo que estaba pasando, llegamos a prendas más cómodas que las que estábamos haciendo anteriormente. ¿Y se podía hacer más cómodo que lo que hacías? Sí. ¿Qué cambio hubo que hacer ahí de lo que tenías, que uno de por sí ya lo veía muy cómodo y lo sentía muy confortable? ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el giro que diste ahí? Fueron muchas casualidades que ocurrieron en el momento. El hecho de que gran parte de los proveedores se quedaran sin insumos por la pandemia me puso a buscar nuevos insumos y encontré nuevos materiales, telas más suaves, elásticos más suaves. Empecé a pensar un poco más en qué, en cómo se quieren ver mis clientas para estar en sus casas y cómo se quieren sentir. Entonces los elásticos dejaron de tallar el poquito que estaban tallando. Como te digo, hubo un cambio de materiales y también lo más importante, como un trabajo en el patronaje mucho más detallado, para pensar en que si yo estoy en mi casa no quiero que me talle aquí el elástico o no quiero que se me marquen las costuras de mi prenda en la piel, me quiero sentir como en pijama en casa, pero estando bien vestida. Esa conjunción, ¿no?, entre la sensación y el aspecto exterior. Exactamente. Entonces, al poner todos esos elementos,
que estaban pasando, digamos, como ahí, al agruparlos y al pensar qué vamos a hacer. No nos podemos quedar quietas, sí, ni calladas, ni sentadas. Empezamos a juntar todos esos requerimientos y a tratar de mejorar nuestro producto en ese tiempo, lo que ocasionó que la gente tuviera mucha mejor recepción. Sí. Tuvimos muy buenas ventas durante todo el año y muy buena acogida con el tema del confort, porque fue una palabra que se hizo más popular en ese momento. Me gusta muchísimo esto que dices, Clara, porque fue también un pellizcarse, un chasquido de dedos, de entender qué está pasando, mirarnos en situación, pero no quedarnos quietos, en pausa, en shock, o darnos el tiempo para vivir eso y luego retomar y empezar a pensar qué se hace y ejecutarlo. Me gusta mucho eso porque es una manera de mirar este año con optimismo, de apreciar el vaso medio lleno y de reconocernos hoy y decir... faltan unos días, le faltan unos 10 días a este año, pero vamos bien, lo vamos llevando muy bien. Clara, qué rico compartir contigo, pero sobre todo ver tu actitud y escuchar tu voz positiva y de aliento, además para el año que viene. Claro que sí. A ver, ¿yo qué les digo? Este año, a pesar de lo difícil que pudo ser para muchas personas, también fue un año que nos permitió reconocer muchas cosas en todos nosotros. Y ese reconocer siempre va a traer un montón de magia y un montón de cosas buenas a los negocios, a las tiendas, a la vida misma de las personas. Tomémonos el tiempo de pensar en cómo podemos ayudar más a los demás, cómo desde lo que yo hago puedo hacer algo por el otro. Y ahí se disipan los problemas, las dudas. Gracias, vamos, por tu magia. Muchas gracias. Aquí. Muy feliz de estar aquí contigo. Encantada, claro. Una Igual feliz bien. Tarde.